adivinación y brujería. Hola, queridos hermanos y hermanas. Bienvenidos a este espacio sagrado donde hoy nos reunimos para invocar la poderosa intercesión de San Judas Tadeo. En este día tan especial, especialmente el 28 de octubre, queremos rendir homenaje a este querido santo que nos guía en nuestras necesidades más profundas. Comenzamos encendiendo esta veladora como símbolo de nuestra fe y devoción. Que su luz nos ilumine y nos acerque al amor divino que San Judas Tadeo irradia. Vamos a centrarnos en nuestras intenciones. Te invito a que cierres los ojos un momento y respires profundamente, dejando que la paz te rodee. San Judas Tadeo, fiel servidor de Cristo, hoy vengo ante ti con un corazón lleno de esperanza. Escucha mis súplicas y acompáñame en este viaje hacia la luz. Ahora, hagamos nuestras peticiones específicas. Imagina cada una de ellas como luces brillantes que suben al cielo, llevadas por el viento, para abrir caminos. San Judas Tadeo, te pido que abras los caminos en mi vida. Despeja todos los obstáculos que me impiden avanzar hacia mis metas. Por el éxito, te ruego que me guíes hacia nuevas oportunidades que me permitan alcanzar el éxito en mis proyectos y aspiraciones. Por el amor, te imploro que me ayudes a encontrar el amor verdadero, ese amor que llena mi corazón de alegría y paz. Por la prosperidad, San Judas, bendice mis esfuerzos laborales y económicos para que pueda prosperar y compartir mis bendiciones con los demás. Por protección. Y por último, te pido protección para mí y mis seres queridos. Cuídame de todo mal y peligro. San Judas Tadeo es conocido por ser el patrono de las causas difíciles. Su historia es un testimonio poderoso de fe inquebrantable y dedicación a Dios. En tiempos de angustia y desesperación, muchos han encontrado consuelo en su intercesión. Su nombre significa alabanza o agradecimiento, lo cual nos recuerda la importancia de mantener una actitud agradecida incluso en las pruebas más difíciles. Oración de agradecimiento. Ahora tomemos un momento para agradecer a San Judas Tadeo por todas las bendiciones recibidas hasta ahora. San Judas Tadeo, gracias por tu amor incondicional y por escuchar mis súplicas. Estoy agradecido por cada pequeño milagro en mi vida. Unámonos en una oración final para sellar nuestras intenciones. San Judas Tadeo, confío en tu poder intercesor. Sé que estarás conmigo en cada paso del camino hacia la realización de mis sueños y deseos. Amén. Antes de cerrar nuestro encuentro hoy, quiero compartir un pequeño ritual que puedes hacer cada 28 del mes para honrar a San Judas Tadeo. 1. Prepara tu espacio sagrado. Elige un lugar tranquilo donde puedas encender una veladora dedicada a San Judas Tadeo. Puedes adornarlo con flores frescas o imágenes del santo. 2. Escribe tus intenciones. Toma un papel y escribe tus peticiones específicas, lo que deseas abrir en tu vida, amor, éxito, prosperidad o protección. 3. Ofrece tus intenciones. Coloca el papel junto a la veladora encendida mientras repites tus peticiones en voz alta. 4. Medita en silencio. Tómate unos minutos para meditar sobre tus intenciones y permitirte sentir la conexión con San Judas Tadeo. Gracias por acompañarnos en esta hermosa oración a San Judas Tadeo hoy. Recuerda encender tu veladora cada 28 del mes como un acto de fe y devoción hacia él. Si este video resonó contigo, te invito a compartirlo con aquellos que puedan necesitar esta oración o inspiración espiritual. Que la luz de San Judas siempre te guíe.